Así como dice el título, hoy les vamos a estar enseñando a ustedes cómo se montan unas cortinas. No es nada del otro mundo, en realidad no es nada difícil, simplemente es tener las herramientas necesarias y tomar las medidas exactas para poder saber cómo se instalan unas cortinas. Así que vamos a estar enseñándole a ustedes paso por paso cómo se hace esto. Así que vamos allá. Ok, lo primero que vamos a hacer es coger la medida de ancho. De ancho. Vamos a coger la medida tres veces. De arriba, de abajo, de medio y de abajo. ¿Por qué hacemos eso? Porque obviamente esto no es perfecto, estos frames no son perfectos y casi siempre arriba puede medir 23 pulgadas y abajo puede medir 22.5, media pulgada menos. Y vamos a irnos con el número menor. O sea, si mide 23, 23.5 y 22.5, pues entonces nos vamos a ir con el número menor que sería 22.5. Tenemos la dicha, la honra y la gracia de tener un frame de ventana que mide de ancho lo mismo arriba, en el medio y abajo. Mide 35 pulgadas. Eso significa que como mide 35 pulgadas vamos a utilizar una cortina que de ancho sea 34.5. ¿Por qué 34.5? Porque esa media pulgada es lo que nos va a permitir a nosotros, va a permitir que la cortina pueda bajar y subir sin ningún tipo de problema, sin estar chocando en los bordes del frame de la ventana. Así que nos vamos a ir con una cortina que sea de ancho 34.5. Ahora vamos a medir el alto para ver cuán alto, cuán larga debería ser esa cortina. La cortina mide de ancho 35 pulgadas en el medio, arriba y abajo, pero de alto, de alto mide 59.5, 60 y 59.5. Eso significa que tenemos media pulgada de diferencia en el medio de la, en el medio del borde de la ventana. So, nos vamos a ir con una cortina que sea 34.5 de ancho por 64 de alto. Eso nos permite tener un poquito más de cortina en caso de, no sé, de pues, cualquier cosa. Tenemos un poquito más y no nos quedemos cortos. Y tenemos esa media pulgadita, ese pequeño espacio a los lados. Esa media pulgada que lo dividimos en dos y esos dos vamos a utilizarlo en los dos lados de la ventana para poder tener ese espacio para que la cortina suba y baje sin ningún tipo de dificultad. Así que vamos a montar la cortina. Y aquí tenemos la cortina que vamos a estar usando, una cortina que cada hoja de ella mide 2 pulgadas y tiene un estilo como si fuese madera, tiene textura, una textura como si fuese madera, pero no es madera, esto es PVC, muy bueno que es, así que no vamos a tener problema con polilla o con cualquier insecto que quiera comerse la madera, no lo vamos a tener. Es bien fácil de limpiar, puedo lavarlo con agua también, un paño húmedo, así que no se va a dañar. Y no es tan costoso, así que le voy a dejar el enlace en el video para que sepas dónde conseguirlo. Ok, lo primero que vamos a estar haciendo es instalando estos brackets. Estos son los brackets que van a aguantar la cortina. Esto va a ir así mismo va a ir en el borde arriba del frame de la ventana. Y entonces aquí es que va instalada la cortina. Tan pronto la instale, aquí la cierra. La cierra y la tranca y la cortina se queda ahí adentro. Ok, como le estaba hablando, estos son los brackets que vamos a estar utilizando y estos son los brackets que van a ir aquí arriba. Uno va a ir aquí y el otro va a ir acá. Y entonces la cortina entra aquí, el frame de la cortina entra aquí y aquí se cierra. Así que vamos a estar instalando esto primero. Ok, como pueden ver ya tenemos los brackets instalados, ahí hay uno, aquí está el otro, ahí firme los dos y ahora vamos a instalar la cortina. Y ahora que tenemos los brackets puestos, ahora nos toca instalar la cortina, pero antes de instalar la cortina tenemos que ponerle esto. Estos son como unos pinches que se va a poner uno aquí y otro acá,
y eso va a hacer que nosotros podamos poner este frame, este borde que está aquí, que al frente de la cortina, y va a hacer que la cortina, tú sabes, se vea bien chévere, tenga estilo. Así que vamos a poner esto. Y después de haber montado esos pinches, ahora vamos a estar instalando la cortina. Acuérdate que cuando instales la cortina, asegurarte de cerrar los brackets bien, que esté cerrado y seguro para que la cortina no se mueva y no se salga de su lugar. Y el toque final, le ponemos ese frame tan bonito que se va a ver para darle un look bien, bien lindo a la cortina. Y ahí está, mi gente, la cortina. Como pueden ver, mira el bordecito arriba, mira qué bonito quedó. Qué chévere quedó eso. Lo bueno de esta cortina es que esta cortina tú la bajas así, las alas. ¿Eh? Y ella cae donde tú quieres que ella caiga, bien chévere. Mírala ahí. Y si la quieres subir, es lo mismo, obviamente por al revés. La sube con la mano. Eso donde tú quieras, ya ahí más se queda. Esta cortina de verdad está bien nice. Ahí se queda ella. Como pueden ver, ahí está la cortina montada, mira qué chévere se ve, bien linda, cuadrada, tú sabes, está bien medida. No es muy difícil montarlo, lo importante es usar los materiales correctos, las herramientas correctas, y importante medir, hay que medir muy bien para saber dónde exactamente va la cortina, dónde van los brackets de la cortina, para que esa cortina quede, mira, derechita. En la descripción del video lo voy a poner dónde compré las cortinas y las herramientas que utilicé. Así que nada, mi gente, comparte, suscríbete y dale like al video. Gracias.